Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido al día número 215 en nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar lecturas para el día de hoy. Salmo 90, del 11 al 17, Romanos 16, primer libro de Crónicas 15 y primer libro de Crónicas 16, del 1 al 36. Una vez más, Salmo 90, del 11 al 17, Romanos 16, primer libro de Crónicas 15 y primer libro de Crónicas 16, del 1 al 36. Vamos directamente al capítulo 16 de Romanos. Dice: les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbala en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdela en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Bien, hermanos, el tiempo de reflexión, el lugar de la mujer en la Biblia, en la palabra de Dios. Hermano, desde el principio hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Dios le ha dado el lugar a la mujer, su lugar a la mujer. El varón, el hombre, el ser humano, obviamente, se ha encargado de denigrar, de hacerle a un lado, de menospreciar, de denigrar, pero este no es el plan de Dios. Jesús le dio su lugar a las mujeres, se rodeaba de mujeres para que pudieran servirle, eran discípulas de él, algo que no se podía hacer en el templo. En el templo, de hecho, los únicos que podían pasar eran los varones, y las mujeres se quedaban desde fuera esperando, tenían un lugar aparte, pero no podían participar de la adoración. En el Nuevo Testamento las mujeres sí participan de la adoración, estaban cerca de Jesús, participaban de la enseñanza, inclusive vemos a una mujer que estaba a los pies de Jesús. Eso, hermano, dentro de la cultura judía era impensable, era inconcebible, ¿verdad? Que un rabino pudiese estar dando una cátedra y que una mujer estuviese sentada a sus pies sería ofensivo. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que había mujeres que estaban a sus pies aprendiendo, como en el caso de María. Así que, ¿por qué dice la palabra de Dios que la mujer es ayuda idónea? Porque es precisamente eso. Somos un equipo como familia, como matrimonios. Tenemos el mismo valor, pastor, pero la Biblia dice que el varón es cabeza. Sí, sí, sí. Pero, hermano, una de las traducciones de la palabra cabeza en el griego es fuente, fuente. Esto no significa que el varón tenga más valor delante de Dios. Tiene la misma responsabilidad que la mujer, tiene la misma, el mismo valor delante de Dios. Inclusive el apóstol Pablo dice, ¿no? Que delante de Dios no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos iguales delante del Señor en valor. Entonces, ¿por qué dice que el varón es cabeza? Bueno, porque es fuente, ¿verdad? Entonces, lo que hace la frente, dicen por ello, lo que hace la mano hace la atrás. Es decir, lo que hace el varón hace la familia. Esto está comprobadísimo. Si el varón le gusta el fucho, toda la familia le va a gustar el fucho. Si al varón le gusta la música, le gusta el bailongo, le gustan los vicios, les gusta el alcohol, las drogas, toda la familia va a seguir ese ejemplo. Por eso dice la palabra de Dios que el varón es cabeza o fuente de la familia, porque de ahí viene toda la vida, la bendición o la maldición. Por eso dice la palabra de Dios que si Dios es la cabeza, ¿verdad? Que si Cristo es la cabeza del varón, entonces el varón puede ser cabeza, o sea, puede ser la fuente de bendición para toda su familia. En ningún momento, hermano, se denigra a la mujer. Hay un texto bastante polémico donde dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que él manda a la mujer, ¿verdad?, está sentada y guardar silencio, que no le permite enseñar. Pero hablando de los contextos, hablando de las situaciones, hermano, yo sé que nos tardaríamos mucho en este aspecto, pero había un contexto ahí en donde las mujeres, ¿verdad?, eran las que dirigían. Había un matriarcado fuerte ahí en la iglesia donde Pablo está tratando de poner orden. Entonces, lo que está diciendo, ¿sabes qué? No, ni matriarcado ni patriarcado, igualdad en valor, igualdad en enseñanza. Nosotros en la primera iglesia bautista de Mextlalpan creemos en la dignidad de la mujer. Yo tengo hermanas que predican, yo tengo hermanas que ministran, yo tengo hermanas que sirven, ¿verdad? Yo estoy a favor de que haya mujeres pastoras, porque hablamos acerca de funciones, no de jerarquías. Cuando pensamos en jerarquías, pues obviamente decimos, no, pues una mujer no puede estar a la cabeza. Pero cuando pensamos en funciones, yo creo que hay muchas mujeres que son mejores pastores inclusive que nosotros. ¿Por qué? Porque cuidan, porque hablan, porque procuran, porque enseñan. Así que, hermano, en cuestión de función, como ya vimos, si tú no sabes de lo que estoy hablando, regrésate a las reflexiones anteriores donde hablamos acerca de funciones. Dentro de la iglesia no hay jerarquías, hay funciones, y cuando una mujer hace la función de un pastor, pues es digna de ser llamada
pastora, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos en la dignidad de la mujer, en el valor de la mujer, y Pablo aún aquí lo está reflejando, lo está diciendo. Fíjate, en la iglesia primitiva existían diaconisas, servidoras, ¿verdad? Y nos habla de una mujer llamada Febe y le dice a los romanos, ¿verdad? Recíbanla en el Señor como digno de honra en el pueblo de Dios, como una líder delante del pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Así que, hermanos, disculpen, es mi manera de pensar, mi manera de sentir. Yo sé que algunas iglesias, algunos pastores piensan lo contrario. Completamente libres de pensar lo que quieran. Ya hablamos de esto cuando hablamos del árbol de la Navidad y la moronga. Si no sabes lo que estoy hablando, regrésate, ¿verdad? Respetarnos en nuestra manera de pensar. Esto es lo que yo pienso y lo que dice la Biblia para mí, ¿verdad? Así que, mujeres, que Dios les bendiga. Las honro. Yo creo en la labor que Dios está haciendo, en el talento, en la bendición que Dios les ha dado, en el valor que Dios les ha dado dentro de nuestra iglesia. Porque, sin duda, las mujeres, hermano, son una parte esencial de nuestra iglesia y de nuestra sociedad. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por las mujeres. Yo tengo dos. Tengo cuatro, de hecho, tengo a mi madre, tengo a mi esposa, tengo a mi hija, a mi hermana, Señor. Padre, ¿cómo no he de creer, Señor, en que tú las has dignificado y les has dado un valor increíble, Señor? Levántalas, úsalas, protégelas. Gracias por las mujeres, Señor. Gracias porque, Señor, en ellas nos das el complemento que nosotros como seres humanos, Señor, necesitamos. Bendícelas, Señor. Bendice a las mujeres de nuestra iglesia. Bendice, Señor, a las mujeres de, Señor, nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el día de mañana.